Tras anunciar la vuelta del campus este verano tras un año de difíciles condiciones, este año hemos podido hacer realidad la actividad para todos los niños y niñas durante el mes de julio. Se trata de una actividad propia, desarrollada íntegramente por el club, para la cual contaremos con todo el personal deportivo tanto de la estructura de cantera como de la estructura de escuela se realiza la actividad gracias a que podemos garantizar todas las medidas de seguridad frente al covid, así como el cumplimiento de todas las normativas que impongan las autoridades eh, tanto sanitarias como gubernamentales. esta edición presenta algunas novedades importantes, como eh, la creación de nuevas sedes y la posibilidad de campus interno. en cuanto a las nuevas sedes, vamos a contar con sedes en ribadezella, en navia y en tineo. En, eh, estaremos una semana en cada uno de ellos. En Ribadesella del 2 al 6 de agosto, en Navia del 5 al 9 de julio y en Tineo del 26 al 30 de julio. Queremos, eh, de paso, agradecer eh, a todos eh, los clubes locales, los ayuntamientos, empresas y, en especial, a las Peñas a, a su colaboración, sin la cual no hubiera sido posible sacar adelante todas estas nuevas sedes. En cuanto a la, al campus de Oviedo, contamos este año con la novedad de dos modalidades. La modalidad de día, que a su vez cuenta con dos opciones, campus de, ma de mañana, que es de 9 a 2 y media, y el campus de día completo, que es de 9 a 6 de la tarde, con opción de comedor. Todos ellos cuentan además también con opción de contratar transporte para, para dirigirse a instalaciones. En cuanto a las novedades, eh, principal. El campus interno se realizará gracias a la residencia del club con la que contamos en Fundoma, que es donde se hospedan durante la temporada todos los jugadores de cantera de, de fuera de la, de la región. Se trata de unas instalaciones fantásticas en donde disponemos de todas las comodidades para los niños y donde podrán disfrutar de una estancia similar a la que puede vivir cualquier jugador de, de la cantera durante la temporada. Está dirigido el campus interno a niños de 10 a 16 años y será del 4 al 17 de julio, dos semanas que se pueden contratar juntas o por separado una, una sola semana. Eh, todos los niños contarán con un, un eh, plan organizado de actividades en el que no solo primará lo deportivo, sino que también se realizarán eh, planes culturales y planes de ocio eh, alternativo para el disfrute de los niños durante todo el día. La actividad, por darle una descripción a la actividad que van a vivir los, los niños y, y niñas en el, en el campus, eh, se trata no solo de un momento formativo, sino de un momento lúdico en el que queremos que disfruten del deporte y del fútbol en un entorno obviedista. Se trata de aportarles, eh, ya digo, no solo un momento lúdico, sino un refuerzo formativo también en el que vamos a incidir pues, en ese eh, refuerzo de formación técnica individual y donde los niños van a aprovechar el tiempo jugando para, para mejorar sus habilidades. Eh, el plan diario está dividido en jornadas ya planificadas por el eh, Departamento de Cantera del Club, donde se realizarán actividades eh, con jornadas repartidas en diferentes actividades, durante las que harán pues, no solo partidos, entrenamientos, sino otro tipo de juegos y actividades lúdicas. Eh, uno de los objetivos principales del, del campus es, eh, para los niños, es el conocer nuevos niños, el hacer amistades y el, di el divertirse mientras están en una jornada lúdica y sentirse cerca del club y sentirse en una jornada de entrenamiento como un jugador obviedista. Además, al club todo esto le brinda una oportunidad, una posibilidad de conocer niños que quizás en un futuro puedan formar parte de la cantera del club. Conocer, eh, digamos, eh, nuevos talentos de los que podamos eh, tomar, tomar nota de ellos en este caso. Eh, tenemos previsto también, las, como es habitual en años anteriores, las visitas de jugadores al, al campus. En este caso estará condicionado por el protocolo COVID de la liga y en el caso de que nos lo permitan. Eh, va a quedar condicionado a ellos. Nosotros estaremos encantados de, de poder contar con ellos durante la actividad. Asimismo, ne, añadimos una novedad, que son las visitas al Tartiere. Queremos que los niños conozcan las instalaciones por dentro, que conozcan lo que siente un futbolista de Oviedo cuando, cuando pisa las instalaciones y además queremos también que se empapen de la historia del club visitando el museo. Además, eh, buscamos como objetivo principal fomentar el oviedismo a través de la convivencia entre niños de diferentes edades, de diferentes lugares de, de residencia, y promover los valores de cooperación, amistad, tolerancia y juego limpio, todo ello pues, a través de los valores de equipo y de, de esos valores de, de equipo y sobre todo, principalmente, basado en la diversión de los niños. Todo esto lo tenemos publicado en la página web de, del campus especial, que es campusraloviedo.es. Ahí tenemos toda la información publicada, tarifas, eh, descuentos, que en este caso se aplican a, a hermanos, a jugadores de la escuela y a, descuentos de, y a jugadores de cantera. Y el formulario se puede realizar online, formulario de inscripción para todas las sedes. Todo ello, ya os digo, en la web, en campusradoviedo.es. Antes de finalizar, que queremos aprovechar de nuevo, pues agradecer tanto a los ayuntamientos, clubes y empresas locales de las nuevas sedes así como a las peñas que han hecho realidad eh, estas novedades de acercar el, el obiedismo a, a otros lugares de Asturias, y principalmente a los patrocinadores también que forman parte de, de que colaboran con el lanzamiento de todo el campus, que son la Fundación Liberbank, Hyundai Asturday, Carrea, Mafre, la Fundación del Transporte Sanitario, Integra Energía y Coca-Cola. Pues mira, mirando el, el campus, la verdad que. Lo de las series de fuera de Oviedo sí que es una buena oportunidad para los chavales, porque quizás algunos no se puedan eh, trasladar hasta Oviedo. Y yo de pequeño, por ejemplo, me hubiese gustado, pues sí que se hubiese llevado a la Viana, al campus, eh, tener la oportunidad de, de eso, de estar en el campus, que al final es, es bueno para los chavales. Estás haciendo lo que te gusta, que es jugar al fútbol y aparte de eso pues sí que hay como comentó Pablo más actividades lúdicas y eso que que bueno que siempre es positivo para los chavales y, y más de y con respecto a lo viejo sí que es una buena oportunidad también para quizás no ahora pero con el tiempo sí captar jugadores también que puedan eh, pertenecer al club un eh, tiempo o sea en varios años bueno pues Aprovechando las vacaciones, sí. Eh, que bueno, después de, del año siempre es importante recargar las pilas y bueno, el 7 con ganas de volver a empezar y mejorar esta temporada. Bueno, creo que para los que seguimos aquí es positivo conocer ya la metodología del Míster y su estilo de trabajo. Creo que es un plus, sobre todo para, para eso, para los que estamos aquí, que bueno que siempre cuando llega un mister sí que te tienes que hacer a, a sus ideas y eso y eso requiere un tiempo así que bien sí la verdad que empecé la temporada muy bien eh, contando para el mister y sintiéndome muy importante sí que luego durante un tiempo estuve eh, eh, sin participar mucho pero bueno al final tuve ahí también un problema con un tobillo que me dio un poco la data pero bueno al final Pude recuperarme, bueno, y sigo recuperándome y pude sumar más partidos. Y sí que de las últimas temporadas, quizás es la que más continuidad he tenido. Espero que la siguiente sea mejor. Sí, yo creo que es fundamental siempre que haya una base, como tú dices, de la cantera, porque al final es quien conoce bien la casa, conoce los valores del club y, y bueno, siempre es importante tener una base de, de esos futbolistas que que harán que a los que lleguen pues sepan rápido dónde están bueno o sea nunca se sabe porque sí que es cierto que yo estoy a gusto estar en mi casa o sea estoy encantado de estar aquí pero sí que los futbolistas siempre quieren jugar y si aquí pues, no tengo la oportunidad pues quizás habría que mirar Posibles destinos, pero bueno, mi objetivo siempre ha sido jugar aquí y aquí estoy contento.